En esta época en la que los corazones son tocados para hacer el bien, un grupo de motociclistas decidió hacer felices a los niños de Tijuana. Esta es la historia. El puerto fronterizo de Otay en la ciudad de Tijuana se cimbró desde muy temprana hora con el rugir de los motores. Se trata del contingente de motociclistas proveniente de California, que se unió con el que ya los esperaba en el lado mexicano para regalar miles de juguetes a niños baja californianos de escasos recursos. Es la segunda vez que vengo y pues a mis hijos les encantan las motos. Ahora ya traigo a mis nietos, ya son mis nietos, pues se me hace algo muy bien, algo para la ayuda del pueblo, para la gente de bajos recursos, se me hace muy bien. Es primera vez, vengo desde Rosarito, me vine a las 6:30 de la mañana, porque me siento feliz porque era lo que el niño quería, una bicicleta. Vestidos de Santa Claus y a bordo de sus poderosas máquinas, los motociclistas convivieron con los miles de niños de esta ciudad, quienes acudieron a la celebración que se realiza de forma tradicional desde hace 32 años. Los pilotos de Estados Unidos y México expresaron su alegría de participar en el llamado Toy Run. Oh, it was great, you know, kids with toys, that's the way it should be. I mean, if I can do anything about it, I'll help. Tons of kids down here, and you know, We love the town, so any excuse to come down here helps kids. Good for us, good for them. It's fantastic. Every year they put on a wonderful event. It's helping out kids at Christmas. Este año, a pesar de que el presidente municipal limitó en mucho el espacio que se les asignó a los motociclistas, la celebración se realizó con rotundo éxito. En Tijuana, México, para Imagen, Jorge Nieto. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5:50 a.m. Participa en Imagen Televisión.